Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un haul con comprita en Primark. Así que si apetece saber qué cosita he comprado en Primark, quedad a ver el vídeo que yo invito. Venirse. Aquí están las cositas de Primark, así que voy a sacarlas y os las voy a enseñar poquito a poco. Lo primero que os voy a enseñar es esta felpita en plateado con la típica orejita de gatito en piedrecitas, así como si fuesen diamantito, como si fuesen, sí, perlita. Súper mona. A ver que me la ponga. Bueno, así más o menos quedaría la orejita. Y el precio de esta felpita son 4 euros, súper mona, la veo súper práctica para cuando haga vídeo de tutoriales de maquillaje o cuando me estén maquillando tranquilamente en casa. 4 horitos, chicas. Lo siguiente, algodoncito, que tampoco me voy a extender mucho en esto, algodoncito de lo grande, 1 euro. Tenía ganas de probar la pincelería de Primark. Y nada, he visto esta que está bastante bien por 5 euros. Trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pinceles. Voy a abrirlo con vosotras para verlo juntas. Veis que lo que es la virola es en azul celestito, así como brillante, metalizado. Y lo que es el manguito en negro. Y luego tiene aquí este tipo, como yo pienso que será para guardar los pinceles cuando estén sucios, para transportarlos cuando vayamos de viaje. Así que voy a abrirlo con vosotras para que lo veamos qué tal son por dentro. Aquí por detrás tiene aquí instrucciones para que son cada tipo de pincel y demás, que lo veo muy bien. Pone que son smokey ajo, o sea, para hacer lo que es difuminado y demás. Pone que dice que es un juego de brocha para ojo ahumado, para difuminar. Vamos a verlo. Estos son los 5 pincelitos que traen, que son pincelitos de precisión para difuminar, para marcar, poner sombrita en pequeñas zonitas. Por ejemplo, este yo lo utilizaría para difuminar, este para aplicar sombra en zonas pequeñitas, este igual para aplicar también sombra, este también para lo mismo, para por ejemplo debajo de la línea de agua, o sea por debajo de las pestañas o punto estratégico. Los veo que son unos pinceles muy muy prácticos para pequeñas solitas que queramos aplicar sombrita y demás, así que creo que es muy buena compra. Luego viene con este cono o con este recipiente para, por ejemplo, si la queremos llevar aquí para viajar o para cuando esté un poquito sucia y transportarlas para que no se mezclen con las que están limpias. Creo que por 5 euros que me ha costado todo el conjunto está genial. Otra de las cositas que también he comprado en Primark ha sido esta bandala, que la veo súper veraniega, con colorcitos rosa fucsia, celeste, verdecito, amarillo, súper bonita. Para ponerla, por ejemplo, a ver qué tal queda. Ahora no me va a quedar bien, pero bueno. No. Tiene esta formita así como cruzada para ponerla lo que es aquí en un ladito de la frente o ponerla por debajo, o sea, como se pone la bandala. La veo, ¿bandala se llama? Bueno, como se pone este tipo de felpita. La veo súper veraniega para esas tiendecitas de que vayamos a la playita o a la piscina, ir mona, pero súper cómoda, la veo genial. Y el precio ha sido 3 euros. Lo siguiente que os voy a enseñar son estos pantalones tipo legging, que no llegan a ser vaqueros porque son de este tipo, que son elásticos, que no traen cremallera. Tenía muchísimas ganas de un tipo de vaquero así en este colorcito rosita. Dice que es un push-up styling, ¿vale? Y nada, pues es elástico, no tiene cremallera, no tiene botoncito que lo abroche. Por detrás tiene los típicos bolsillitos de los vaqueros, sin ser vaquero. Y el precio de este pantaloncito ha sido 8 euros. Había más colores, había en un amarillito así como mostaza, marroncito camel. Lo que pasa es que yo me decidí por un rosita porque es de lo que tengo menos, ¿vale? Porque tengo más marrones, tengo más mostaza, pero rosa fucsia es el primero que tengo. Así que queda muy bien, es muy cómodo y me lo traje a casa.
Otra de las cositas que también hemos comprado en Primark ha sido este relleno nórdico, esta funda nórdica, que tenía muchísimas ganas de tener una así, este tipo así como de hojitas, tan, no sé, tan precioso, que se lleva muchísimo. Es un conjunto de funda de edredón doble para una cama de 1,35. Yo supongo que sí, que también hay para cama de 1,50. Y el precio de esta fundita, que ahora pondré por aquí unas imágenes como queda, pero podéis ver aquí la foto, que es reversible, tiene dos caras, ¿vale? Esta cara es así como más con ramita y demás, y la otra es más en colorcito como grisáceo. Voy a dar la vuelta para que lo veáis. ¿Veis esta otra parte que es blanca con motivo así como grisáceo? Y súper económica. Trae también lo que son las dos funditas de almohada. Y el precio para esta funda nórdica ha sido 16 euros. Pienso que está genial, porque por este precio, 16 euros, una funda nórdica que no cambia de vez en cuando de aspecto en su cama. Súper cómoda, la verdad que es finita para la época que se aproxima. No es una funda nórdica que sea gordita, que dé bastante calor. Así que para la época que llega el veranito, la veo súper mona, súper en tendencia y para casa que se vino. Otra de las cositas que también he comprado en Primark y que estáis viendo a lo largo del vídeo son estos pendientes tan bonitos. Mirad qué preciosos son. Tenía muchas ganas de tener unos de este tipo así potentorro, grandote. Había visto muchos, pero nunca me había decidido a comprármelo. Digo, no sé, no me veo yo con este tipo de pendientes tan grandotes, pero al final me lo he comprado. Son así en colorcito dorado y luego anaranjado, que para la época de verano que viene, sabéis que naranja es un colorcito que está muy en tendencia siempre todos los veranos. El precio creo que ha sido 5 euros, lo pondré por aquí si estoy equivocada. Y nada, unos pendientes súper bonitos. Lo había también con bolitas negras y los pompones grises. Había más colores, pero este pensé que, no sé, que me gustaba más, que era más mi estilo. Así que unos pendientes Primark. Y nada más, hasta aquí todas mis compritas en Primark. Espero que os sea de ayuda. Si os ha gustado alguna cosita, ya sabéis que están en tienda. Y si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se olvide. Y que no se olvide ser felices. ¡Ay! Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!